Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de Grand Theft Auto 5 Online con Luchito. Y bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos amigos. Hace rato que no comentábamos esto y que ahora lo vamos a comentar, pues nos hemos dado el tiempo, no hemos tenido mucho tiempo, nos hemos dado el tiempo hoy en la mañana de leer más o menos los comentarios que nos han dejado en los primeros videos que he subido esta semana. Hace más o menos una semana que no he podido leer comentarios, pero ahora los estamos leyendo y me he dado cuenta que echan de menos mis comentarios. Bueno, se agradece, muchachos, se agradece que los echen de menos. Aquí estamos nuevamente con mi voz. Y bueno, ¿qué se puede decir? Hemos estado abducidos en este universo, amigos. Hemos sido abducidos por Los Santos. Hemos estado viviendo en Los Santos con Randy West, con Stevie Drake, con Johnny Holmes y con todos los personajes de las series del canal. Con el periodista loco también que se metió ahí al manicomio, a Outlast. Y todos están viviendo en Los Santos, amigos. Y es por eso que no han aparecido por el canal, pero van a volver muy pronto. Pues ya se nos está pasando. Bueno, ya hemos llegado más o menos a cumplir el objetivo que teníamos trazado mentalmente y más o menos ya se nos está pasando la fiebre de lo que es el Grand Theft Auto Online. Bueno, este Grand Theft Auto Online, muchachos, les puedo comentar que, bueno, como ya les había dicho, me ha tenido abducido en lo que es el mundo de Los Santos. Y este mundo de Los Santos es el que están observando ustedes. Ya más o menos hemos cumplido el gran objetivo que teníamos, que era llegar a ser el gran jefe de jefes. No, tener más o menos por sobre 100 de desarrollo. Ya más o menos ahí se nos pasó la fiebre del GTA. Y bueno, estamos en eso, amigos. No hemos podido seguir las series de Grand Theft Auto, o sea, no hemos podido seguir las series de PES por este Grand Theft Auto, ya que hemos grabado mucho material. Y por ende, hemos ocupado mucho espacio de disco duro. Y por ende, tenemos que editar eso, o esto que ustedes están viendo primero, para poder seguir grabando las demás series. Pues tenemos todos los discos portátiles ya agotados, acabados, en espera de ser vaciados y de ser editados estos videillos para poder seguir grabando las demás series, amigos. Así que vamos a tener, les voy a pedir encarecidamente un poquito de paciencia con respecto a las demás series de Stevie Drake, del gran, del PES en, principalmente, y de las demás también. Pues, como les decía, ya estamos aquí con el objetivo ya más o menos cumplido de haber llegado al nivel 100. Vamos a ya hacer una compilación ultra máxima plus de todas esas misiones y cosas que hemos hecho hasta el nivel 100. Y posterior a eso ya se nos va a pasar un poquito la fiebre con esto y vamos a seguir con los videos de Pro Evolution Soccer 2014 y todas las demás series. Y tengo unos vecinos, amigos, que los odio. Son unos hijos de la reconcha de su hermana, que hacen ruido todo el día y tampoco me han dejado grabar como he querido los comentarios. Así que le hemos puesto pausa un poquito a eso por lo mismo. Pero ya espero que ya se vayan por fin. Pues están cambiando de casa y hacen un ruido todo el día, están haciendo ruido, son imbéciles. Y estoy más o menos enojado con ellos. Pues no me dejan en paz, no puedo comentar con tranquilidad. Ahora mismo al lado están haciendo ruidos y estoy aquí con los fonos para tratar de no escucharlos. Pero bueno, ¿qué se le hace? Así es la vida. Y bueno, les cuento, amigos. Estamos aquí ya con... Ingresemos a lo que están observando. Hemos estado pululando en Los Santos por mucho rato. Ya llevamos, según las estadísticas, contándoles una incidencia, más o menos como 7 días, según las estadísticas de juego online. Y en esos 7 días ya hemos llegado al nivel que queríamos, como les cuento. Ustedes están viendo aquí en el nivel 23-24, pero en la realidad ya Luchito, el que les está disparando a todos aquí, va en el nivel 100 y algo.
Y eso es lo que estamos tratando de condensar y compilar para no perder todo el material que hemos grabado. Y bueno, esto se trata, muchachos, ya después de mucho, mucho rato de jugar, mucho rato de estar en la vorágine de los santos con este personaje y todos los demás personajes pululantes del online, me he dado cuenta de que esto es muy, muy entretenido. Es por eso que he estado absorto y he estado enganchado, enganchadísimo con esto. Esto ha sido definitivamente una droga, pues, como para contarles una infidencia, el primer día que jugué esto, muchachos, no paré de jugar hasta que no pude más. Hasta que me dio sueño y me tuve que ir a acostar. No quedó otra. De ese nivel de enviciamiento. Y bueno, de todo lo que ya hemos recorrido en Los Santos, nos hemos podido dar cuenta que es un universo en el que se puede hacer absolutamente todo, como ya les había comentado antes. Y en el que me he encontrado con varios amigos del canal, parece, pero que no hemos podido comunicarnos, pues o yo no tengo conectado el micrófono o ellos no tienen micrófono. Pero bueno, sabemos que somos amigos. Esa es la cuestión. Sabemos que, por ejemplo, Nico Campirelli ha jugado conmigo. Ese sé que yo sé que anda pululando por los videos del canal. Hay otro, el Martos. Ese, con él jugué ayer, lo pasamos bastante bien. Nos mataron varias veces. Y así con varios amigos más que he tenido la oportunidad de compartir en este juego. Y bueno, es lo entretenido, amigos. Es lo que más me gusta compartir con ustedes a través de los juegos online y de lo que nos gusta. Y por ende, desmenuzando esto, esto se puede jugar de varias formas, amigos, ¿eh? Y ya a medida que avanzan los niveles, le dan a uno más posibilidades de tener mejor vida, mejor desarrollo, mejor conducción, mejor resistencia, más fuerza, en fin, todas las características que ya conocemos. Y esto es lo más importante, amigos, la administración del dinero. Aquí uno tiene que empezar a juntar dinero para poder adquirir las diferentes cosillas que hay en Los Santos que se pueden disfrutar. Todo cuesta dinero en Los Santos, amigos. Y todo lo que uno puede hacer en Los Santos le puede entregar dinero. Desde robar vehículos hasta asaltar personas, robar tiendas en conjunto o qué más podría hacer. O asesinar a los vecinos con un sniper. Sí, eso es lo que yo haría en este momento. Y bueno, nada, amigos, ahora estamos vendiendo unos automóviles y en este periodo yo creo que esta parte del video, amigos, es en parte lo que jugamos en el primero y el segundo día, ¿eh? El primero y segundo día creo que llegamos hasta el nivel 30 y después fuimos desmenuzando hasta después llegar a un nivel más avanzado. Pero bueno, en esto, lo primero que te dicen al entrar a Los Santos es: vende automóviles que te robas con Simeón. Y bueno, hay una lista de automóviles, amigos, que uno tiene que conseguirse para Simeón, cada vez que uno entra online te da ciertas directrices para que le consigas automóviles, al igual que Lester y todos los demás personajes que tienes como contactos que te mandan misiones. Uno tiene la potestad de tomar o no esas misiones. Hay algunas misiones que se pueden hacer en solitario y hay otras misiones que se pueden solamente hacer acompañados, con un mínimo de dos personas o con un mínimo de dos equipos en el caso de misiones de competición, como son las de Lester, creo que son las de ir a buscar cierto tipo de droga a donde unos hippies, con dos equipos. El primero que se lleva la droga es el que gana, y para eso hay que matar al otro equipo. Bueno, también hay carreras, como ustedes están observando, y son las carreras, muchachos, las que dan más puntos de experiencia. No son las misiones, no son las estrellitas que uno se saca de la policía, no son el asesinar personas,
son las carreras las que dan más puntos de experiencia. Pues hay algunas carreras que son muy, muy, pero muy, muy cortas y entregan muchos, muchos puntos de experiencia para que al final esos puntos de experiencia te permitan adquirir ciertas cosas que están bloqueadas hasta ciertos niveles. Hay cosas que se desbloquean al nivel 15, otras al 20, otras al 30 y así, hasta el nivel 120 hay cosas para desbloquear. Pero ya en el nivel 120 tienes muy, muy pocas cosas que desbloquear. Ya al nivel 100 se supone que están todas las cosas desbloqueadas y al nivel 120 ya tenemos cosas especiales para desbloquear, como esa metralleta de ultra cañón que tira 1000 balas por segundo. Esa redonda gigante. No sé cómo se llama esa, pero esa se desbloquea en el nivel 120. En el nivel 100 se desbloquea el lanza, el bazooka. La bazooka se desbloquea en el nivel 100. Y bueno, así. A medida que uno sube de niveles, a medida que uno hace más cosas, va teniendo la posibilidad también de adquirir más cosillas. Bueno, como les decía, hay ciertas cosillas que sí o sí uno tiene que hacer en este Grand Theft Auto y que se pueden jugar en solitario, y hay otras que se pueden jugar en cooperativo, y hay otras que se pueden jugar en contra de otros equipos. Y bueno, aquí estamos aquí con el rompetratos. Vamos a un negocio de drogas con unos amigos del online. Esta es una misión cooperativa en la cual tenemos que llegar a romper un trato entre unos hippies y unos latinos para quitarles la droga y llevársela a Lester. Tenemos que robar la coca. Bueno, aquí, muchachos, las misiones son al gusto del consumidor, casi, ¿eh? Uno puede hacer listas de misiones, invitar a los amigos, jugar con desconocidos, jugar solamente con amigos, jugar solo. La verdad es que es un juego incansable para mí. No he llegado al momento de aburrirme todavía. Pues, si uno se aburre de correr, puede hacer una misión. Si uno se aburre de hacer una misión, empiezas a trolear a la gente. Si uno se aburre de trolear a la gente en el universo de los santos, te pones a una carrera en bicicleta o a tirarte en paracaídas. O lo que se te ocurra, muchachín. Lo único que le falta a esto es un simulador de soccer, pues. Hasta simulador de tenis. Y bueno, no sé quién me ha volado la orteguita cuando jugamos una vez con los amigos del... Es un amigo del canal, pero no me acuerdo quién realmente fue quien con el que jugué tenis y me ha dejado un 6-1, 6-0, me acuerdo. Jugamos dos partidos, amigos, y no vi ni una. Bueno, eso se puede, muchachos, de ver a que, bueno, se única y exclusivamente a que seguramente soy muy malo para el tenis en el Grand Theft Auto, ¿eh? Pero hay algunas veces que con gente de Europa o con la misma gente de Estados Unidos o con la misma gente de Sudamérica con la que juego, dependiendo de las conexiones, aparecen y desaparecen, aparecen en una parte, vuelven a aparecer en otra, y eso es única y exclusivamente por el lag y el ping. Este juego, a pesar de que aún, yo creo que no está muy masificado, le falta mucho, mucho, mucho todavía, a pesar de ser el juego mejor del año y el más vendido y el todo eso, le falta mucho, mucho todavía por entregar y por que se lo compren para que entren más a los servers. Yo encuentro todavía que falta gente todavía en los online. Y bueno, de la poca que hay, que es más o menos... Pocas veces veo 16 personas conectadas, que es lo máximo que se supone tiene un server. Y hay pocas veces que están los servers llenos. Pero sí, sí los hay. Y bueno, da gusto cuando están los servers llenos, pero pasa que el ping, que es la latencia de respuesta que se produce entre el usuario y el servidor, el tiempo de respuesta que se tiene, es muy largo a veces. A veces se nota el que está conectado nativamente al lado del servidor y otro que está conectado a 13.000, 15.000 kilómetros de distancia. Se nota en las carreras, se nota en los juegos
por ejemplo, como el tenis. Y se nota también en este tipo de cosas, cuando uno está en la vida misma. Pues si uno compara esto con el offline, definitivamente el offline se ve mucho, mucho más rápido. Esto se ve un poquito más frameado. Y es única exclusivamente por la conexión de red. Es la conexión de red la que hace que lo sintamos distinto. Se produzca una sensación diferente de latencia. Y eso es por la distancia a la que uno está conectado al maldito servidor. Y bueno, es para eso también que uno se puede conectar con los amigos y hacer una sesión en privado solo de amigos y jugar solamente con la gente que tiene buena conexión y elegir no jugar con personas que están a más de 10.000 kilómetros de distancia, que aparecen y desaparecen por efecto del ping o del lag. Bueno, ese es uno de los puntos, amigos, en los que me ha molestado un poquitito, o lo que único que se le puede reprochar a esto. Pero eso ya no depende de nosotros. Uno se conecta a un servidor y no sabe a qué servidor se está conectando, a menos que se cree una sesión privada y juegue solamente con amigos. A veces uno está conectado a un servidor alemán, a veces está conectado a un servidor donde hay gente de Centroamérica o de Norteamérica. Yo que estoy acá en Chile, a veces me conecto con gente de Europa y a veces anda bien y a veces anda muy mal. Eso es lo único que se le puede reprochar a lo que es la experiencia del online. Bueno, aparte de todas las cosillas que pasaron al principio, de que se borraron jugadores, se perdieron progresos y ese tipo de cosas. A mí me pasó, afortunadamente solamente había creado el jugador y no había jugado mucho más que hasta el nivel 2 o 3. Pero sí, tuve la lamentable sorpresa de que tuve que crear el jugador nuevamente. Afortunadamente no había jugado hasta el nivel 40 con el jugador, si no hubiese sido doloroso. Pues bueno, el progreso que tiene esto, amigos, va de la mano con el tiempo que uno juegue, nada más. Si uno juega, más o menos, me he estado dando cuenta que es más o menos un punto de experiencia por cada media hora o algo así, o por cada una hora de juego, más o menos. Eso es lo que uno se debiese demorar si uno juega realmente a esto, las misiones y las carreras. Bueno, las carreras, como les comenté al principio, son las que más dan puntos de experiencia. Después vienen las misiones, pero lo más que da puntos son las carreras. Bueno, ¿qué se puede decir, amigos? He estado absorto con esto. Y vamos a volver al principio nomás. A decirles que vamos a volver pronto con las series de Pro Evolution Soccer 2014. Con el Outlast. Con todas las demás series que tenemos en el canal. Somos buenos para jugar. Y si el tiempo nos lo permite, vamos a retomarlas lo más pronto posible. Pues no nos hemos olvidado de ustedes. Yo no me he olvidado de ustedes, los tengo siempre presentes. Ahora, recién hoy día, como les comentaba al principio, pude responderles los mensajes. Y es que estamos aquí, editando y en la vida normal, en la vida real. Pero bueno, ahora hemos vuelto. Y para decirles que muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por estar, amigos. Sé que he subido videos y que no los he comentado. También me ha dolido eso. Pues son videos que se quedan a medio hacer desde mi punto de vista, pues la vida de esto son los comentarios al final. Uno puede ponerle la edición más linda que uno pueda hacer y los efectos más despampanantes que uno pueda ponerle, pero al final la cuestión tiene única y exclusiva vida con la voz. Y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, nada, pues, nada más que decirles que un poquito de paciencia, que ya volvemos con todas las demás series. Que los invito a los que tengan PlayStation 3 a que juguemos. A los que estén y que sean amigos del canal, y que esperemos que ojalá estén dentro de América, pues
con los europeos. Estamos mal con las conexiones. Hay mucha latencia. Es perjudicial para ambos lados. Pues a veces uno hace de servidor. Son ellos los que se quejan. Y a veces ellos son los que hacen de servidor. Son nosotros los que nos quejamos. Me ha tocado de todo. Bueno, nada. Eso nomás. Se agradece mucho que estén en la sintonía. Mil disculpas por las pausas incesantes en las series anteriores. Pero que les quede clarísimo que estamos claros. Yo tengo clarísimo que tengo que volver con esas. Pues ahí tenemos a Stevie todavía con un problema en el quinto metatarsiano, ¿eh? Por eso está lesionado, todavía no vuelve. Tomándose unas vacaciones en Los Santos. Así que nada más que agradecerles. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de esta serie o de cualquier serie del canal. Muchas gracias, ¿eh? Chau. Nos vimos. Y nada, que estén súper.